¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Final Fantasy 6 y lo dejamos aquí en la parte de Sabin, en recién llegados a un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, y lo acabo de grabar. Pero bueno, al final sí, tenemos que ir a Fígaro del Sur en el barco, ¿vale? Así que vamos para allá, a ver si me deja pasar este hombrecillo. Ahí. Es que no me acuerdo cómo se llama este pueblo, tío, y es que lo acabo de grabar, que es lo mejor, tío. O sea, es que es increíble. Bueno, pues eso, tenemos que hablar con él. Nos lleva ahí y ya esta parte de Sabin se acaba. Fígaro del Sur, vámonos. Pues al final, Nase no estaba donde yo creía. Nase está a tiro de piedra. Tengo curiosidad por saber cómo han llegado los demás. De una pieza, estoy seguro. Go. Vale, elige continuación, Copo. Pues toca primero guardar, porque hace no sé cuánto hace que no guardo por aquí. Así que... ay, tú fíjate, no tenía ni abajo, o sea que tú fíjate. Vamos con Terra y este grupo de personajillos. Mientras huyen de las tropas Bannon, Edgar y Terra sortean los rápidos que llevan a Nase. No será un viaje de placer. Pues la tercera parte, aquí ya con estos tres. Y empezamos pues a tope. Lo bueno es que ahora tengo la autoballesta, que es lo mejor del juego en cuanto a dar a todo el mundo. Así que perfecto. Tengo que mirar ahora si estos han ganado experiencia, porque la verdad es que no lo sé. A ver si ya me deja dar la pausa cuando pasen los rápidos estos. Y eso. Voy a tener que ir curando ya, ¿eh? Con Terra y con cura. Ya en el siguiente combate. A lo mejor debería dar cura ya, sí, pero bueno. Me arriesgo. Tengo objetos todavía. Venga, rápido. Vale, vea. Ya hemos salido de esto. ¿Qué me han puesto en este hombre? No sé qué será eso, tío. Vamos a ordenar esto. Creo que era... le salieron unas gafas, así que tiene que ser ceguera, sí o sí. Así que eso. Vamos a curar. Por si acaso. No, no han ganado experiencia porque esta mujer está en el nivel 11. Así que no. Vale, pues con eso, ¿vale? Vámonos. PM tiene 110. Casi que tiene más PM que vida, así que sin problemas. Molaría que esto fuera Nase. No, es una hueva. Vale, entonces Nase es esto de aquí, ¿no? Es que no lo sé, tío. Voy a ver qué es esta cueva. Es que no me acuerdo exactamente en qué parte del mapa estaba, tío. A ver. Ah, esto es Nase, una cueva. Vamos a ver. Claro, es que están las montañas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues estamos en Nase. Esta es la Academia de Principiante. A pesar de nuestros últimos avances en tecnología, aún quedan muchos monstruos fuera de lo que poco sabemos. Aquí se obsequiará con los consejos y te ayudarán en tu viaje por lo desconocido. Vamos a entrar a ver, ¿no? Vamos a investigar un poquito la ciudad y demás. Es verdad, con Terra corría solo. Esta es agua de manantial. Si la bebes recuperarás toda tu vida y PM. Estos manantiales están por todo el mundo, así que mantente alerta. Bueno, como me he curado con magia, pues no gasta nada. Esta es la Academia del Principiante, a pesar de nuestros últimos... bueno, me hizo lo mismo que antes, lo cual mola mucho. Sí, en el menú de preferencias... si en el menú de preferencias pones el modo batalla en espera, puedes dedicarle todo el tiempo que quieras a elegir el hechizo o objeto a utilizar, pues no te atacarán. Sí, es verdad, eso no me acordaba. Sala del guerrero. Vale, hay muchísima gente aquí, no voy a hablar con todos, ¿vale? Así que paso. Vamos a coger las cosas y se acabó. No sé si habrá algo importante de lo que me tengan que decir, pero vamos, que muchísima gente. Sala del guerrero curtido. Oh, me encanta esta melodía, tío, en serio. O sea, me ha quedado en todos los Final Fantasy, al menos antiguos. Pero es que me encanta. Tío, que te calles. Déjame coger el puñetero cofre. Quita. Poción. Joder, vaya mierda, tío. Bueno, pues vámonos. Vamos a entrar en esta de aquí. A ver qué tenemos. Sala de viajero. Ahí me explicará que es un punto de guardado y ya está. Así que no vine a darle. Un monstruo dentro. Qué guay, oye.
un lobo. Debería de caer de un golpe, obviamente. 12 de experiencia, nada, pero si es que esto es la primera ciudad, aquí no va a haber mucho. Eter. Pues vámonos, a ver si me deja pasar. Vale. Sigamos. Claro, si le di a la B con un montón. Tú eres aquella oficial del imperio. Por favor, dejad que os explique. Como no desaparezcáis de mi vista, haré que os arrepintáis. Hagamos las cosas con calma. Soy el Garry de Figaro. ¡Mientes! ¡Qué gente más tonta, ¿no? Por Dios. Hay que ver. Precisamente por eso, amigos míos, no puedo aguantar a los hombres. Nunca escuchan. Lo siento, todo ha sido por mi culpa. Entonces por aquí no pasamos, me han dicho, ¿no? No. Vale, pues entonces lo que podemos hacer es ir por las cuevas. Es que no me acuerdo. Ah, mira. El día que lo que me rescató salimos de una mina que estaban por aquí. Él toqueteó algo. Sí, ya me lo dijo, dándole sí a esta piedra. No pensaba ir por aquí, pero bueno, como me encuentro el camino, pues eso. Iba a salirme en la ciudad, de hecho, menos mal. Tenemos tres ratas. Me siguen quitando lo mismo que al principio, así que eso. Esto es para abrir eso, vale. Pues vamos por aquí. Entonces tenemos que llegar a la casa de Loki. Y eso. Vale, podemos ir para abajo o por aquí. Vamos a ir por aquí, ¿no? Sí, de hecho yo creo que este es el camino. Por aquí... no sé si será. ¡Qué de gente, por Dios! Qué mal que tenemos esto. Venga. Alguien más ha subido de nivel, pero como le di tan rápido, pues no lo he visto. Pero vamos a estar tranquilos, ¿eh? Venga. ¡Qué maravilla de objeto, por Dios! Es que es impresionante, joder. En el castillo de Figaro del Sur, ¿eh? Ya lo sabéis. Lo tenéis que comprar la primera vez que vais, o sea, al principio. Ah, vale. Hostia, pues a lo mejor no le tenía que haber dado tan rápido. Bueno, más o menos creo que me he quedado con ello. Debe de ser aquí. ¿Aquí? Existe una sala en donde se examinan los aspirantes a guardia de la ciudad. Todo debería ir bien siempre que sigamos la luz. Si la pifiamos, unas luces nos envolverán. En ese caso, para continuar, tendremos que tocar la luz naranja. Ya se me ha olvidado, tío. Vale, vale, era por aquí. Luego por aquí. 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 Coño, tío. Ahora corría por aquí. Y ahora izquierda y para arriba, ¿no? Sí. Pues vale, fácil. Parece que vamos bien. Como las zapatillas, ¿eh? Se quita un hueco de presea. Y eso es una putada, pero bueno. Es cierto, hablando de preseas, tengo que darle... la que le sube la magia a esta mujer. Que me acabo de acordar. Este pendiente, ¿no? Sí. Mira, el efecto aumenta al llevar uno en cada oreja. Pues mola. ¿Y el otro cuál era? Ah, la voy a creer. Esa no me gusta. Esa es la que protege. Si se la das a alguien, le protege cuando otro tiene poca vida. Y no me gusta. Bueno, por aquí ya no sé si será... la verdad. Sí, aquí es donde nos atacaron los enemigos esos. Ah, mira, están aquí los moguris. ¿Cupo? ¡Oh! Muy bien, tío. Pues aquí parece que sí hay algo. Hoja rúnica. Eso es una espada o algo de eso. Sí, espada que quita PM para realizar ataques críticos. Eso no me interesa, al menos en tierra. Y este a lo mejor tampoco. Me sube mucho la evasión, pero el ataque solo me sube un punto, tío. Y al otro no lo puedo ni equipar, así que... por cierto, hablando de mierdas de estas, vamos a ver si puedo equipar a la gente con cosas, como es el caso. Vale, esto me baja la rapidez, pero bueno, me sube bastante la defensa, así que... vale, ya esta mujer. La rodela, ¿no? Vale, otro yelmo. Y... y esto.
Ojo la rapidez, pero bueno. Una cosa por otra. Si lo sube tantísimo, viene bien. Vamos por aquí a ver. Hay que explorar un poquito, ¿vale, chicos? O sea, esto es así. Vale, yo creo que es por aquí, ¿no? A lo mejor he ido bien y todo, ¿sabes? No, vale. Ahí es donde me acabo de meter. O sea, que eso es una habitación y ya está. Vale, hay que ir para abajo. ¿Cómo se nota? Bueno, no se nota porque hay... Hay veces que empieza uno antes y otro después, pero da igual. La rapidez es para que la barra vaya un poquito más rápido y... Para empezar antes... A atacar que los enemigos, así que... Pues eso. Y un punto guardado. Debería guardar, sí, pero bueno. Creo que por aquí no hay ningún jefe, así que... Al menos de momento. Vale, ya estamos. Ahora aquí ya llegamos a la casa. Y se supone que ya aquí nos reunimos con todos. ¿Aquí puedo dormir? No. Bueno, Rey Edgar. Ah, Terra. Arbis, ¿cómo van las cosas por aquí? Como siempre, he tratado en vano de convencer a los ciudadanos para que se unan a los replicantes. Siguen neutrales, pero puede ahora que ahora, con tu ayuda y la del rey... Me parece que no, ¿eh? ¿Cómo están los ánimos entre la gente? Todos están a borde de un ataque de nervios desde que el Esper fue descubierto. Creemos que Terra será capaz de resolver todas nuestras dudas acerca del Esper. Perfecto, los ciudadanos tienen que saber qué está pasando. Si somos capaces de plantearles el tema con delicadeza, puede que permitan el encuentro con el Esper. Una de dos, o ese Esper nos salva o nos cava una tumba del tamaño de Nase. Pues sí que era fácil la parte de Terra, ¿eh? Si lo sé, la hago la primera. Los tres grupos han llegado a Nase. El telón de combate definitivo acaba de abrirse. Falta Sadu, pero a ese le encontramos más tarde, creo. Entiendo la situación. Básicamente, queréis que derramemos nuestra sangre por vosotros. No estamos pidiendo eso. Yo no veo la diferencia. ¡Ja! Tienes toda la razón. ¡Bannon! Necesitamos que derraméis vuestra sangre. Gesta la avanza implacable hacia la consecución de un poder mágico aún mayor. Precisamente por eso quiere el Esper descubierto aquí. Si permanecemos impasibles y el Imperio continúa amasando armas malletes de tremendo poder, no tardará en repetirse el mayor error de la historia. La guerra de los Magi. El legendario conflicto que redujo el mundo a cenizas. ¿Dices que podría repetirse? Creí que los humanos eran seres inteligentes. Edgar. Sabin, estás mejor que nunca. ¿Quiénes son tus acompañantes? Soy Cian, guerrero del reino de Doma. Gau, Gau. El imperio no dejó supervivientes a su paso por Doma. Kefka, envenenó todo mi pueblo. ¡Qué atrocidad! ¡Patriarca! Sin embargo, todo se debe a la colaboración de Doma con los replicantes. Siempre y cuando nos mantengamos neutrales, el imperio no supondrá una amenaza para nosotros. ¿Estás seguro? Somos un huevo ya, ¿eh? O sea, tú fíjate. Y faltas algo. Y más gente. ¿Lo que? En este momento el imperio se prepara para atacarnos. ¿Qué? ¿Lo que? ¿Cómo...? ¿Te las has ingeniado para obtener información de ese tipo? Celes, aquí presente, es una ex general del Aunque sois vos, ya decía yo que me sonaba su cara. Gau, haceos a un lado. Tranquilo, Cian. La infame general Celes, la mujer que se bastó por sí misma para arrasar Maranda. Avanzad y enfrentaos a vuestro destino, pécora imperial. Espera. Celes prometió unirse a los replicantes, está de nuestra parte. ¿Y qué? Prometí que la protegería y no pienso fallarle, aunque me cueste la vida. Lo que es, no has conseguido superar aquello, ¿verdad? Yo también fui soldado imperial. ¿Qué?
Que el imperio sea malvado no quiere decir que sean todos los que han pasado por él. Mi hermano tiene razón. Cálmate, ¿vale? ¡Han llegado! ¡Nos ataca el imperio! Vendrá sin cuidado lo que tengáis que hacer. ¡Traedme ese Esper! Kefka, señor. ¿Qué hacemos con los civiles? ¿Los civiles? No dejéis ni uno con vida. Señor, pero Nash es una ciudad neutral. Serás Memo. Quedaos con la copla. La piedad es cosa de nenazas. Con razón resistencia rima con sentencia. Matad a todo el que se entrometa. ¡En marcha! Es que es malo, cabrón. O sea, es que es flipante. Diríase que la elección se ha tomado por nosotros. Todo el mundo en pie de guerra. Vienen a por el Esper. Lo trasladamos hasta las colinas que se alzan sobre el valle. Entonces que sea allí donde nos defendamos a muerte. Lo que lo pasó muy mal en el pasado. Si bien es cierto que lo dará todo por protegerte, no confunda sus intenciones. Te agradezco tu consejo, pero te recuerdo que no soy una tonta sedienta de amor. Con respuestas así, cualquiera le dice... ¡No me da tiempo, coño! Es que se pasa solo. Terra, resulta curioso volver a encontrarnos de esta manera. Tú también sabes cómo usar magia, ¿no? Pero la tuya es como diferente. Desde pequeña me han entrenado para convertirme en guerrera imperial Magitek. Era muy niña cuando nos irradiaron artificialmente mis poderes mágicos. Bueno, cosas. ¿Crees que serías capaz de armar a alguien? Llamar. Joder, estoy bien hoy. ¿Por qué vienes ahora? ¿Te estás quedando conmigo? Hasta gilipollas. Hasta que no se entere de las cosas. Ni se os ocurra pensar que confío en vos. Tú mismo, pronto comprobarás de qué lado estoy. No rayes con Celes, que es buena. Vale, que me puedo mover. Ya estamos, como siempre, tío. Bueno, por lo primero, guardar. No voy a mentir, me gustaría hacer todo esto en un episodio porque no me acuerdo cuánto dura. Creo que ahora tengo que formar el equipo, eso sí. ¿Preparados? No. Pues vamos a llevar a Celes. Vale, entonces no hay que hacer equipo, vale. Pues sí. Que Kefka no capture el Esper. ¿Te explico de qué va todo esto? Sí. Vas a combatir en tres frentes. Pulsa Celes para ir cambiando de grupo. Si no derrotas a Kefka antes de que sus servidores alcancen a Bannon, habrás perdido. Después de elegir los tres grupos en pantalla de formación, pulsa Start y que comience la batalla. Vale, pues Terra. Coño, tío. Joder, pero por Dios. ¿Cómo coño es esto? Por Dios. Ay, joder, hay una página en blanco ahí, tío. No sé. Pues Terra lo que... Y este hombre. Luego aquí. Otra maga. Sí, pues este grupo lo vamos a llevar, claro, ¿sabes? Vamos a hacer a estos dos. Y ya está. Ya están aquí. Yo creo que lo vamos a hacer como en el principio del juego, que hay una parte también así. ¡Queme Aspen! ¡Si es la general Celes, la traidora! Mira qué bien, ahora acabaré con todos vosotros de un plumazo. O sea, y yo a por los enemigos, ¿vale? En vez de esperar a que vengan ellos a por mí, porque si no va a ser un coñazo. Iba a decir, tampoco hay muchos. ¡Joder! ¡La carga aplastada esas sabandijas! Pues eso, vamos a por ellos. Vaya vuelta que da. Vale, ir viniendo. Tenía que haberme puesto a Edgar en este grupo para hacerlo de la autoballesta, ¿sabéis? Pero bueno, da igual. Lo que sube de nivel. Seguimos, siguiente. Nah, yo creo que esto puede ser rápido. Me imagino que habrá un jefe al final de todo. Porque
estas cosas suelen ser así. Pero no pasa nada, oye. Lo matamos en un segundo. Vale, otro fuera. Siguiente. Que si tuviera un ataque en área... Tengo magia, ¿no? Para hacer en área, pero... Tampoco quiero gastar. Tengo que curar ya. Molaría aprender ya cura plus. ¿Sabéis, no? Hostia, no puedo curar a Cian porque está allí a tomar por culo. Vale, antes de entrar al siguiente combate... Vamos a curar. Como aquí podemos... Pues oye. Todo a tope, todo a tope... Y ya está. Sigamos, vamos a ir a por este que se nos va. Ven aquí. Que si vamos por ahí, joder, hay un montón, ¿eh? Casi que sí, que voy a hacer esto y a tomar por culo, tío. Así, tal o menos. Uno por combate y fuera. Tampoco les quito mucho. Joder, que me van a matar a Terra, tío. Ahí, ya. Vale, vamos a por este hombrecillo que también se nos va. Pues sí, debería haber cogido a Edgar por la cosa de la autoballesta. Me habría quitado bastante. Vale, me han matado al capullo este. Pasa nada. Pues esto es la escuela de Fénix. Vamos a curar. Que también es muy gratis, así que... Vale, he gastado mucho PM, sí. Pero bueno. Mejor así, poco a poco. Y tranquilamente. Vale, vamos a hacer un tiro. Bueno, había que aprender a magia flucha, Terra, lo voy a decir. Es que hacen bastante ayuda, tío. Vale, por ellos. Estas partes molan, tío, porque aunque sean peleas, pero joder, estás aquí con el tema de defender la ciudad. Bueno, al Esper, en este caso. Y todo eso, tío, se juntan todos aquí ya por fin. Y mola. Otra vez me matan a Cian, pero bueno, por Dios. Pues nada, a apurarlo otra vez. Debería tener un poquito más cuidado, pero como voy rápido con... O sea, que no me dure mucho. Vale, ven ahí y... Nah, eso está bien. Venga. Los combates son fáciles, así que tampoco... Hostia, no, he atacado solo a ese, tío. Bueno, da igual. Joder, tío, deja de matarme a gente. Lo acabo de curar, coño. Quitan bastante, parece que no, encima son un montón. Pues vale, a curar otra vez. Vale, menos mal que podemos curar a todo el grupo a la vez. Y con eso nos ahorramos un montonazo de PM. Joder, pues sí que hay, tío. Ataque por la espalda, ¿sabes? Si he ido yo por él. Tócate los huevos. Vale, magia. Tiro. Ahí, ahora sí. Vale, perrito fuera. Joder, hay un montón, ¿eh? Todavía no me he quitado los verdes, quedan todos los otros. Tampoco había tanto, yo creo, en la pantalla esa cuando estaba hablando, ¿eh? Pero bueno. Que no se lo quitan, sino que también tienen mucha vida, tío. Tengo que dar tres veces a uno para matarlo, o sea, tú fíjate. Bueno, vamos a curar otra vez. Me estoy quedando sin PM, tío. A ver, se puede cambiar de grupo, ¿vale? O sea, podemos ir allí, cambiar y ya está. Bueno, con darle a Select, vale, de hecho, así que... Tampoco hace falta que estemos siempre con el mismo grupo, pero bueno, para no tardar tanto, ¿vale? Por ellos. Ya hace chucho, Vale, vamos a por este. Ya quedarán pocos, digo yo. Con esto no voy a usar magia porque como son solo dos. Ahí, muy bien. Vale, vamos. Ya empiezan a subir, Ojo. Fíjate dónde empezáis y mira por dónde ya voy. Hostia, ya no tengo PM, tío. Tengo que darle un éter a Terra. Vale, a ver. Pausa.
objetos, etcétera. Solo tengo dos, tío. Y se los voy a dar los dos. Vamos a curar. Ahí, con eso vale. Bueno, al menos estoy subiendo niveles, ¿no? Y eso está bien, creo que no. Vale, vamos a por este. Joder, siempre me salen encima un montón, tío. Tú fíjate que pueden salir incluso dos nada más. Y siempre me está saliendo tres o cuatro. Pues parece que no, pero... se nota. A ver, tú, ¿dónde vas? Vale, a estos sí que no voy a usar magia, porque estos son más fáciles. Vamos a por este. Ven aquí. No corres. Pues ahora le tendría que haber pillado yo por la espalda, ¿sabes? Pero bueno. Es totalmente aleatorio. Lo de pillar por la espalda, lo de ataque por sorpresa. O lo de estar entre... que los enemigos nos hagan en medio y nosotros a los lados. Creo que solo queda este ya. Molaría mucho que solo quedara este ya. A ver... sí, yo creo que ya, ¿no? Habrá que ir a por Kefka ahora, ¿no? Ah, no, todavía queda... joder, quedan dos todavía. Hostia, un arma mayité, ojo. Voy a curar... y no puedo curar a todos, va a ser una putada, pero bueno. Joder, ojo a la puta armadura, vale. Una vez que me quita la armadura ya, está fácil. ¡Pero que no me le mates! Vale, vamos a curar antes de que venga el otro. ¡Corre! Ay, mejor hacerlo aquí ahora que durante el combate. Vamos a gastar ultra pociones, ¿vale? ¿Qué pasa? Están también. Ven aquí. Le podía haber dado la hoja rúnica a Cian. Porque el busido este no usa PM, ¿vale? Es el mejor que la puede llevar, porque no va a usar PM nunca, así que... pero bueno. Ahora se la daré. No me mates a Loke, por favor. Vale. Ya está, ¿no? Me sale la hoja. No puedo hacer... ah, claro, es que este solo lleva katanas, tío. Pues nada. Vamos a curar otra vez por si acaso, que yo no sé si habría acabado ya o qué. Ahí, la otra más, ahí. Joder, pues sí que quedan, tío. Me quedan cuatro, tampoco quedan muchos, ¿sabes? Pero joder. Y me están saliendo nada más que malletes ahora todo el rato. Y quitan un huevo. Vamos, muere. Yo creo que lo vamos a dejar ya por hoy, ¿vale? Así a medias del combate. Sé que es un poquito... coño, ¿dónde vas? Ven aquí. Pero es que ya llevamos un ratito, tío. Tampoco quiero que se alargue muchísimo. Vamos a ir a por este primero. Nada, venga, voy a matar a estos cuatro y lo dejamos ya para el siguiente episodio, ¿vale? Y ya en el siguiente vemos el desenlace. Hemos hecho bastante, hemos acabado la parte de Sabin, ¿no? Ha perdido... Cian... una técnica de esas de busido, creo. Y hemos llegado también con Terra. A Narse, que ha sido ya esto, 5 minutos, pero bueno, yo qué sé. Algo es algo. Vamos a curar. Así que eso, matamos ya los últimos y ya en el siguiente episodio seguimos. Vamos a por ellos. ¿A dónde estáis? ¿Solo queda uno? Es que, hostia, ojo, ¿eh? Tenía que haberle dado a robar. No es jefe, es que no sé si será jefe, la verdad. Como está la canción esta. Joder, chaval, yo creo que esto sí que es jefe. Vamos a robarle, vamos a hacerle busido. Vamos a dejar que se llene hasta 4, ¿vale? Ahí, vale. Así le quito muchísimo más. A ver cuánto le quita. 135. Ah, no, vale, que le da más veces, menos mal. Vale, pues merece la pena esperar ahí un ratillo. Le quito más de 500. Rofa, joder, Loke, tío. Vale, voy a aguantar para hacer un cura un poquito más. Vamos a cargar esto. Bueno, verás. Hostia, me han puesto algo ahí en Terra, que no sé lo que será. Le he dado solo a cura de Terra, pero bueno. Vamos a acelerar, ¿vale?
Ya, era fácil. Panacea y un montonazo de dinero. Bueno, pues falta... Joder, ¿qué me ha puesto? Ah, envenenado. Vale. Vamos a ir a guardar, ¿vale? Y ya nos enfrentamos a Kefka o lo que sea lo que nos tenemos que hacer ahora en el siguiente episodio, ¿vale? Ya llevamos media hora, no quiero hablar más. Sé que no debería de parar aquí a mitad de esto, pero ya os he dicho que habría molado... Ah, no puedo... Bueno, da igual. Me saco un guardado por estados aquí y ya está, así que eso. Ya seguiremos en el siguiente episodio. Like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Voy a curar porque si no, en el siguiente episodio se me va a olvidar. Y eso. ¡Hasta luego!